curro, si hi ha dos partits mata-mata, ara farem els equips. S'aprim un costat i després l'altre. Durada 20-22 minuts aproximadament, un que controli el temps. En principi dos mates-mates per dintre del bosc. Allà, per aquí, de tot allà. Pels que no conegueu els boscs, que sou tots, perquè us acabo perdent igual, quan vegueu que esteu molt amunt, torneu a baixar. O sigui, el bosc fa així. Fem casa per fer recepció, com ens anem. O sigui, a veure, podeu anar per allà on vulgueu. Però jo us aconsello que quan arribo a la part d'alt i comenci a fer la muntanya, a baixar així, per al campany, perquè si no... A veure, tot el bosc està rodejat... Tot el bosc està rodejat per bancals. Els bancals representen camps de mig. En aquest cas, el bancal se jodió l'inventa, muerto. A les dues primeres partides, les tres primeres partides, muerto, i se'n va cap aquí, que són aquestes sanitaris d'allí, i després se sentaria estar aquí amb els companys. I disparem amb els companys. Un tiro muerto. A les armes, als peus, als caps, i no sigo. A veure, què més? La casa, podeu fer un intent de salt a la casa, també, perquè així perdia una mica la partida. Hi ha una casa aquí al mig. Hi ha una casa que va entrar aquí al mig. És una casa, eh? Una caseta. Per dues partides així. La següent partida, us ho explico una mica ara. La casa és el punt de l'equip. Seran dos equips, de 13 persones per equip o 13 i alguna més. Cada equip tindrà un lloc de comandament amb 3 persones. És una partida de 1.005. Què vol dir això? Que us aconsello que estigui en el lloc de comandament, que s'intercanvien els altres quan hi hagi moviments així, perquè això s'avorriran. És per fer una mica l'avaluació dels partits normals, us mata-mata, us mullem, us matem... O sigui, serà un lloc de comandament, dos patrulles. Cada patrulla portarà una emissora. Entre les patrulles està prohibit contactar, a no ser que sigui vocalment, o sigui, quan se troben. Si estan en una punta de bosc o altra punta de bosc, sols se poden contactar a través del lloc de mando. Si s'han de ficar en contacte amb el lloc de mando, dir les seues ordres, el que necessiten, el lloc de mando contactarà amb l'altra patrulla contactarà amb el lloc de mando, o sigui, és una 1.005 real. O sigui, allò de, jo puc hablar con... No. Normalment les patrulles sempre contacten amb el lloc de mando per saber les ordres precises i tot el que hi ha. Es tractarà de dos maletes, una per cada equip. Les maletes estan col·locades en un lloc consignats que us donen els mapes. Els mapes estan quadriculats. I altres, el bosc és, la meitat d'aquest bosc, o sigui, aquest bosc tanca cap dintre d'una barrancada. Però està dintre del bosc, d'una barrancada. Però clar, quan arribi ja veurem fix. D'aquí fins a la punta, dalt de tot el camí. I el camí aquí ja també. No, hi ha un camí a l'altra punta de taula del tot, que s'hi vam trencar nosaltres cap aquí, que hem vingut aquest camí d'aquí, s'arriba fins a aquest camí allà. És un tros de bosc i un tros de bancal. Quan tinguem els mapes els veurem. Allà on hi haurà un lloc de mando aquí baix de la punta d'aquí, en teoria, perquè potser que canvia en un últim moment, i l'altre lloc en teoria està a l'altre costat. Allà on enmig hi haurà dos llocs a les maletes. Allà on un grup tindrà l'ordre d'anar amb un punt i l'altre grup tindrà l'ordre d'anar a l'altre punt. Amb un d'aquests punts hi haurà la maleta. Quan se troba la maleta s'ha de portar, aquell grup l'ha de portar al campament principal i deixar d'allí. Allà on és la seva estratègia, han d'atacar l'altre campament a recuperar l'altra maleta i portar-la a la seva maleta. Fins que les dues maletes no estan juntes amb un lloc de mando, la partida no s'ha quedat. Aquí dius que anava la maleta, amb un lloc de mando, l'hem d'agafar per anar a buscar l'altre. No, l'heu de portar al vostre camp. Anar a buscar l'altre. Després s'ha d'anar a buscar l'altre per ajuntar les dues maletes. Les dues maletes per guanyar la partida s'han de trobar al mateix camp. Hi haurà 5 vides. 5 vides. Us donaré uns tiquets. I llavors hi haurà per cada grup, al lloc de mando no, per cada grup hi ha un sanitari. El sanitari pot salvar a tots els membres dels seus grups, dels seus grups, dels tres grups que fan. Un grup alfa 1, alfa 2 i lloc de mando alfa. I el sanitari sol pot salvar el seu jefe de grup. El seu jefe de grup, no el jefe de grup de l'altre grup que vingui aquí, però el seu jefe de grup. No, això és que hi ha un sanitari. Per salvar el jefe de grup. L'altre grup no pot salvar el sanitari. És complicadilla la cosa, eh? O sigui, la morfina solo la llevan dos. I la morfina d'uno solo sirve para el sanitari. La morfina del sanitari sirve para todo el mundo. Entenem això, no? Entenem. I en quant de temps? Quan n'hi ha temps? Quan n'hi ha temps? Doncs es passaran tot el sentit. No, perquè ja se m'ho agrada. El sanitari té dos vides reals. En pic s'acaben les dues vides reals, passa a ser un fusilero amb tres vides més. Però ja entres a partir de la segona vida, que és la tercera, ja no pots anar.
O sea, té una vida, dos vides, i la tercera vida que no el maten, se joia un metro. ¿Eh? ¿Se poden passar les vides o no? No. Cadascú té les seves vides. Aquí, nadie Superman, no, 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 nadie Batman. Pregunto. Cadascú té les seves vides pròpies. En pico una acaba la vida pròpia, agafa el portante, ho sabe 5 vides, ja plega el joc, que sempre que perdi els cotxes. Sanitari, tu el tens, tres? El sanitari porta 5 vides. El que passa que efectives de sanitari són dos. Les altres tres són recuperables per l'altre sanitari. Enteneu això, no? Els campaments base estan assignats. Sí, els mapes, i aleshores entren els mapes a cada que feia el pare major, i tot quan arribeu al campament base, el que ha fet pare major repartirà les altres ordres, i ara anirà a complir. Entonces el sanitario tiene 5 días. Tiene 5, pero útil es como sanitario. No es como sanitario, que es como igual. Como fusilero. En la partida esta de 1000 hay 600 bolas por cabeza. O sea, un cargador de AK o dos cargadores de medicina. Nos quitan la de gente que me mataba, porque 5 días cada uno, al 600 bolas no. Estamos hablando de 1000. Vale, pero me refiero. Estamos hablando de 1000, no estamos hablando de partida mata-mata ni partida de show normal. No te pide 1000, pues oye, sí, pero muy distante. Así que representa que... Un tiro, un muerto. Un tiro, un muerto. O sea, aquí ahorras munición. Cuando uno lo mata a las 5 vidas, puede traspasar su vida. Bueno, hey, cuando un morro sin vidas, puede traspasar su vida. ¿Hay un lagging now? Cuando uno muere... A ver, cuando uno muere... Es que yo no sé inglés. Hoy tan. Hoy tan que sí. Muy chulo el gorro. Hola, mamá. Voy a morir el primero. Lo ve tu madre esto. Mi madre está deseando que saquemos vídeo, cachondo. Ay, ¿habéis grabado algún vídeo guay? Cachondo. Yo sí, vamos a grabar, pero el gorro no lo ha montado todavía. Si se espabila el gorro... Se lo enseñan sus amigas. La que arranca, el sanitario saca la vida de dentro de los sitios, no el muerto, el sanitario. El muerto dice, la tengo aquí, no aquí. La saca, la rompe, le vuelve a meter dentro y tan pronto le cierra el otro puede empezar a disparar. O sea, hasta que no le cierra el bolsillo no puede empezar a disparar. Si el cadáver está medio... Se puede apartar, eso que a veces te quedas sin medio. No, no, el cadáver, si está en fuego cruzado, se tumba en el suelo y te lo pasan los dos por esto. Vale. Puede chillar, puede decir, ¡ay, me han dado! ¡Ay, qué hostia! ¡Ay, qué hostia! ¡Ay, me han dado! Lo que queráis. Nada, si por fin ya no queda. ¡Dame metadona! Otra cosa, si uno puede ser capturado, o sea, cuando uno está muerto o está tumbado, si viene un enemigo y le dice, a ver, dame todos los papeles que te hago la organización. Si tiene la mala suerte que le coge el plano, o le coge las instrucciones, o le coge lo que sea, tiene la obligación de dárselo. ¿Pero por golpe ya? No, quita, dicho, quita. Lo que no tiene obligación de darle es su material. Ni bolas, ni nada. Su material es suyo. Oye, dame todo lo que me pasa. No puedo decir bola. Bueno, las vidas son, o sea, perdón, las vidas se pueden entregar también, ¿eh? Las pueden quitar. Pero no, el otro no las puede utilizar. Ah, las vidas y los planos, te los quito, pero no sé qué. O sea, puedes utilizar los planos, pero las vidas no. O sea, te puedes decir. Te las quito, pero para que tú te. Te digo, para que no jodamos a nosotros, o las vidas lo dejamos. Es una patada, tú. Solo los planos, ¿eh? Los planos y las órdenes. Cuando se acaben las vidas, muerte Paquito. Aprovecha a esperar. Son 5 vidas. Estamos re, ¿eh? A ver, daremos una opción. Daremos una opción. El jefe de la plana mayor puede revivir a todos. Porque veo que aquí va a haber una masacre impresionante. Yo no, creo, con 600 bolas... Lo que pasa es que la putada es por el jefe de la plana mayor, porque ese señor está en la punta, y si por la emisora dicen, oye, que me han jodido aquí al jefe y al sanitario. Claro. Necesitamos tu ayuda. Corre, bellaco. Ese puede saber a todo Dios. Yo creo que Rafael, que si se hacen bolas, sin vides cada uno... Es una partida de 600 bolas, tío, cuando van a guerra llevas 4 o 5 cargadores de salto y no digo nada. Una partida de 1000. A ver, yo he estado jugando a Barcelona, han 300 bolas. Y
Pero el otro representa que si vosotros, por ejemplo, son... pero valen de verdad, ¿no? Multiplicado por 5 vale tíos, vale. Es una salvajada de peña, representa. Lo que tienes que saber es cuándo aplicar juego de supresión, cómo moverte, una experiencia... Sí, claro, lo que tú quieras. Granada. Tira granada. Ah, ya, sí, ya, las granadas funcionan, ¿eh? O sea, todo lo que sigo armamentístico funciona. ¿Pistola? La pistola no tiene munición de vida, o sea, la pistola... La que lleva mis bolas aquí para la pistola. Un bombo. O sea, están pagando la partida de munición. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más? ¿Qué puedes hacer la acción táctica que os lleve a caer el centro del mando? O sea, vida es bomba. Ahí donde estás, te queda. El coronel, allí... No, porque te puedes encontrar que estás usando aquí... Para arrastrar un tío acá, eso es para la bomba. Vamos a labrar. Un cadáver, dos personas. Sí, pero es que aquí con la gente que somos más dejado. Dos tíos ahí defendiendo, dos llevando al cadáver, esos dos tíos pueden morir. Eso es justo consumido. No compliques, ya lo complico. Ahora empiezan con esto y después ya tengo mucho guión. Los gallos. ¿Preparados? Sí. Vale, ahora, a ver, mata, ¿no? Uno, yo ahora voy a repartir las maletas y todo esto y ahora empezaréis aquí. A ver, los equipos. Una cosa, canales de radio. Estamos en el 3. El 3, ¿no? Sí. 3 es lo principal, secundario el 2. También. Vale. ¿De acuerdo? Muy bien. El hombre cable. ¿Quién está allá? Vosotros vais por arriba, nosotros vamos por la vaguada. ¿De acuerdo? La excepción. ¿Han pitado? No, sí. Coño, estoy como una tapia, tío. Fijaos el dinero, línea, no alta, pero con él. A ver que me oye. Sobre todo, si está a la derecha, miradlo. No tan rápido, un poquito más lento. Tenemos el sol a favor. Ponte allí en ese bancal. Hostia, tío. Hay uno. Espera, ¿vale? Aquí, Maisel. Principales muertos. Dos de dos. Son dos grupos, ¿no? Sí. No, pero dos contra vosotros. Bueno, no, ellos ven a nosotros. Sí. Ah, bueno. Ah, tú vas amb ells. Y a mí me ha matado dos meus. Oh, mira. Tu cara que me juega a mí. Yo no tengo nada. Al coche. Bien. Estoy comiendo ya. Cabrones, pero esperaos un poco, hombre. Pero tíos, que vamos a jugar, no seáis jugar. Un asalto a la casa, tío. Te vas a perder un asalto, tío. Bueno, va, por los que estemos listos. Vamos uno con el bicho que tiene en el coche. Uy, qué bicho. Sí, la casa está por allá. Venga. Arriba me han dicho. Arriba está. Y yo me la he cruzado.
Vamos. Cuidado que este terreno es complicado y los tenemos aquí arriba. Forma tú. ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Muerto! ¿Dónde está la casa? Recto, para arriba. Aprietas un poquito y luego coges y haces la foto. ¿Ves? Si aprietas un poquito se calibra y luego haces la foto. Vale. Como la den. Cámara, cámara. Sí, eso soy yo. Pero porque ha sido la primera. Ay, antes era, vos. Era un valiente. Un golpe de suerte. Sí, sí, sí. El primero, el primero. Sale, lo comen, dice, no avancéis. Dios, era un héroe. No, era sordo. A ver, sordo, ojo. ¿Dónde voy más? Sordo, ¿dónde vas? Sordo, quieto. Ya me mato. Estamos detrás de las filas enemigas ya, Lali y yo, a punto de llegar a la casa. Si os hemos visto, me he ido para casa, he hecho la comunión del niño y hemos vuelto. A ti te podía haber matado. Sí, lo que no quería porque me caes bien, Aquí arriba tenemos problemas, vienen los de Guay. Sí,
La M4 que ha perdido la tapa justo. Se tenía a tiro. ¿Qué pasa? Ya me podía pasar. Salió mal. O has visto que había uno a mi lado y has dicho, este luego me mata. No sale el propietario o duelo a muerte. ¿Con ella? Sí, el premio a la tapa. Ella iba primero, ella me la cargó primero. Y ahí, ahí... ¡Calle! ¡Liente! La esposa no ha salido. La gente ya estaba... ¡Oh, liente! Se diluvió los dientes. Ah, pero pasando, ¿eh? ¡Ay, que quema! Sí, te lo juro. ¿Qué dices? Dale para acá, que te enchufo el diente. Estaban arriba y los otros están en este lado. Y nosotros, la casa de esto. Tú estás flipando. Se me seca el diente. Que te enchufo el diente. Te enchufo el diente. Y luego dispara. No, hay dos maletines. Dale, anda. A ver, no, que le da gusto. Pero primero uno. Llevas. Coronel, es el único que hace con imposición de manos y cura a todos. Lo único que pasa es que ha de caminar de un sitio a otro. Está tocado. ¿De acuerdo? Claro. Bueno, eso es relativo. Entonces, dos tenientes. Las reglas ya las conocéis, ¿no? Yo prefiero ser grueso. No, yo os digo las cosas. Cada uno pilla. Pero que el que pilla el rol es muy, tiene su responsabilidad. ¿Entiendes? El que pilla la radio no coge saga corriendo. Los deja así comunicados. Y que hace de médico, de médico. O sea, pensáoslo bien antes de coger el rol. No, sí, sí, sí. ¿De acuerdo? Es igual lo que escojáis. Pero si cogéis fusilero, cogéis médico, pensáoslo muy bien. No jugáis porque esto cambia. Además, hoy nos favorece porque... La manera que tenemos de jugar emboscados nos va muy bien, como contra guerrilla. Somos expertos en esto. Yo fusilero. Tú fusilero, vale. Yo radio. Radio. Fusilero también, ¿no? Radio fusilero. Ya lo has dicho, no puedes repetir. No, sí. Digo, el radio del fusilero también. Ya, pero necesito saber cada rol de cada persona. Ah. A ver una cosa, cada equipo tiene su radio, ¿eh? O sea, por ejemplo, una radio por equipo. No, somos cinco. Entonces, hay un radio operador que es el único que tiene a favor. Y luego los que se comunican entre ellos. No hay problema. Es para imaginar que tienes que llevar la radio. Breiko, Breiko. Cuidarlo, cuidarlo, que como lo perdáis estás muertos, ¿eh? Breiko, Breiko. Cada vez que ¿y esto lo puedo cambiar por una muñeca chochona? Es un descuento del Carrefour. ¿Frecuencia? 6 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
Bueno, a ver, los pendientes conmigo. Cada sección que se va distribuyendo, ¿de acuerdo? Ir pensando en papel. Los radiooperadores atentos con su frecuencia. Yo iba con vosotros, ¿no? No. Sí, no. Conmigo y vosotros. Con uno de ellos. Yo conmigo. Bravo, dos. Tú no te mueras. Me curas. No, si me muero me de cura, la verdad. Son todas las cifras. O el coco. Bravo 2. Bravo 2. Brísimo. Bravo 1. A ver, aquí está en este punto y esperar. ¿Dónde estamos? Estamos aquí. Más o menos aquí. Y hemos de ir a... aquí. AD14. No marco nada porque me pueden mandar, me pueden quitar. Son casas que hay. ¿Vale? Yo creo que la casa que hemos jugado es esta, de aquí, es la casa que hemos jugado ahora, ¿vale? Hay otra por aquí y hay otra por aquí. O sea, bordeando el yo, este bosque. Yo iría por aquí, en el bosque este de aquí, que es por donde habéis ido vosotros esta mañana, la partida mata-mata, por aquí, pasar la... barranco que hay por aquí. Creo que hay unas colinas de puta madre, ¿eh? Mejor ir pillando caminos. ¿Eh? Sí. Es que si vamos por aquí, es todo recto. Ellos igual van para otro punto, ¿eh? Es que es eso. Es que no sabremos si no nos encontraremos. Igual, yo la última partida que hicimos no pegamos ni un tiro. En el grupo que iba yo, ¿eh? En otro grupo sí, el otro grupo ya estaba programado, el Rafa ya lo programa, para que dos equipos se hostien a balinazos y los otros empiecen. Es que yo me creo que el otro maletín debe estar... uno estar aquí y el otro aquí. Debe estar por esta zona y esperar órdenes para interceptar. O la base debe estar por esta zona. O su base está por esta zona o algo por esta zona. Algo nos hará interceptar. Y podemos coger, si encontramos el maletín, cogerlo y venir rápido. No. ¿No podemos? Nosotros tendremos unas órdenes cuando lleguemos aquí y solo esas órdenes. Llamamos, ¿no? Cuando llevamos el maletín, llamamos. Es que si vamos por aquí en medio, nos vamos a perder. Sí, esto es muy frondoso. Es que nos vamos a perder. Sin embargo, si vamos un poco por aquí, tendremos de referencia las sí. casas. Mejor. Mejor porque por aquí te pierdes rápido, ¿eh? Vamos a ir aquí entonces. Aquí. Aquí. En la última. La última casa. Pasamos tres casas. Yo creo, para mí... No, la que hemos jugado puede ser esta, ¿eh? Sí, la que hemos jugado es esta. Sí, creo que sí. Que aquí está, empieza a sembrar. Y aquí están las rocas. La que hemos jugado es esta. Pues aún hay que ir dos casas más para allá. Por aquí podemos ir perfecto. Esta zona es la que hemos jugado esta mañana. Toda esta zona. Y ya me he cansado caminando. Esto es lo primero. Nada de curar, no me he cansado el doble. Cuando alguien me mata, necesita medic, el medic está atento. Pero no hasta que no oye sanitario no va. Sí, eso es. Vale. ¿Cómo? Hasta que no oye sanitario. Medic, que me están herido. Y sanitario, puedes venir, que no. Vea despejado. Una cosa, el consejo sería de que el mando fuera con un radiooperador y un fusilero con el médico. Para darle protección. No, porque el médico solo puede curar el mando. Si van los dos juntos, el equipo, ¿vale? Gusto consumidor. Hacemos. Y mirando, ¿eh? ¿Quién te puede decir que lo han pillado del pueblo aislado? ¿Cómo te llamo? ¿Quién te puede llamar mi señor? No, porque sí, eres ya. Una tía. Encontrado ahí, me estaban rodeados. Estábamos todos rodeados. Buscando un escalafón. Un escalafón. Se mueve el mando. Y si vemos el maletín, se lo podemos informar al otro equipo. Informar, sí. Por la base, sí. A la base, sí. A la base, sí. Pero entre equipos no podemos hablar. Si nos vemos visualmente, sí. Ah, grito pelado, sí. ¡Pache! No que vaya limpio. Que el otro equipo vaya. Sí. Es un escalafón, por si caes tú. Que alguien pueda continuar tu labor de la cristiandad. Vale. Más o menos orientativo. Teniente, sargento, cabo primero, soldado. Al que tiene radio ya. El que ya tiene radio. Vale. Médico en medio. No, médico más bien detrás, con claro. Otro detrás. Claro. Yo detrás tuyo, pues el radio. Uno delante mío y yo segundo, ¿no? Vamos él y yo más adelantados, vosotros detrás y la Lian a último. Vale.
Nosotros moriremos más. Me es mirando para atrás, Venga. Y bordeamos todo el camino. Sí. Bordeamos el camino. Ellos por el camino no vendrán. Eso está claro. A saber. Yo iría por más fácil, Porque... ¿Qué queréis hacer por el camino? ¿Dónde tienes tú? Yo por el camino, un poco, el borde del camino, no está dentro. Y me meto. Luego... una casa, Sí, hemos pasado esta. Vale, esto es despejado, ¿no? Diría que es este sembrado. Debemos estar cerca de esta casa. Tendría que moverse más por este bosque. Así, tío. Debemos estar. Hemos pasado. De aquí, hemos pasado así, hemos pasado justo esta casa. Ahora. Estamos por aquí, ¿vale? Vamos a estar por aquí, por esta zona. Aquí, sí. A cubrir. De aquí nos podremos cubrir para pasar hasta... Vamos, por el bosque. Por el bosque, ¿no? Por el descampado. Eso sí, ese descampado es eso. Por el bosque. Todo el bosque que haya por dentro. Seguir por allí o correcto. Esto debe ser este de aquí. Entramos un poco más arriba, entonces. Por allí, ¿no? Llegamos a estar. Quizás estamos aquí. Mira, debemos estar aquí. En este cuadrante. En este. Pues tenemos un poco a la izquierda arriba. Sea la primera, hasta ahora. Está en medio sembrado. Diría yo. O sea que no tenemos búfalo, pero bueno. ¿Qué casa falta? Falta el norte para donde está.
A ver cómo nos podemos pasar. Podemos tirar más para allá, que hay más bosque, ¿no? Si estamos aquí. Estamos aquí, aquí. Vamos a la casa y luego nos escondemos aquí por el bosque. Está allí la casa, recto. Y... quédate aquí, iremos yo y él.
3 está. Pues vamos. ¿Qué dirección? ¿Qué tiene la dirección? Es un reto. ¿Ese árbol? Sí, más o menos. El lugar. Aquí, quédate aquí vigilando, de misar, de informar, que han de informar. No sé. Ahí está el coche de Rafael, ¿eh? Ahí es donde salió. Ah, la casa de abajo. Pues vamos. Es que hay dos casas. Aquí Bravo 2 a cuartel ahí. General. Venimos a cubrirles a Charlie 12. El cuartel general cambio. Viene a Charlie 12. Cambia a Charlie 12. Pues vamos a cubrirles. Ah, viene el otro grupo. ¿Esa casa o la otra? Esta es de 11. ¿Esta es la que he registrado yo? De 14. Charlie 14, ¿sí? Todo recto. El coche de Rafael está ahí, mira. Las casas están ahí debajo. Pues la casa es la de abajo. Vamos por el camino y luego tiramos para abajo. ¿La que está al lado no la otra? ¿O qué? Una de las dos. Se usa el coche de Rafa de cobertura. Sí, sí. De punto. Por detrás de la casa esta. Claro, vale. Por donde hemos venido, es mejor. Vale. Aquí es muy despejado. Pasa por aquí, por aquí, por aquí, por abajo. Partida, ¿y cuán queda? ¿Cuán queda? ¿Eh? Ahora estamos en 12. No puedo estar ahí, hay que bajar para allá. Y que íbamos con cuidado al principio. De ya. Yo acabo con la espalda reventada todo el rato. Aquí arriba. Aquí arriba se acaba. Igual nos hemos desviado muy para el lado. ¿Qué va? No sé, yo he visto que estábamos haciendo así. Sí, porque estábamos en... en diagonal. En C. Estábamos en C, ¿vale? Para al revés. Yo no me acuerdo. Estábamos aquí, ¿vale? Charlie 11. Hemos tirado un poco así. ¿Ves? Es que H14 es aquí. Pero aquí parece que esto sea arriba de todo. O sea, más para allá. Esto es aquí. Vamos a ver cuando se acabe. Cuando se acabe. Se acaba el bosque, tío. Vale. Continuamos así. Vamos dos o tres. Y el resto que se quede, o vamos todos. O... vamos bien con dos y la brama en el medio. En ese trozo de bosque, ¿eh? En ese trozo de bosque, que tiene que ser este cuadrado. Estamos en esta esquina. Vamos aquí. Aquí arriba, entonces.
¿Es H14? Coño, estamos en H14. H14 es eso. Muerto, medic, medic. Casi dono. Medic. 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 Vale. Sanitario. Medic. Medic. Sanitario, sanitario, sanitario. Sanitario. Evason. Sanitario. Kiki, corre.
gente. Abraham, que estaba en una roca. Vale, cuidado. Hemos encontrado unos papeles. ¿Nuestro sanitario puede curar a los vuestros? ¿Nuestro sanitario puede curar a los vuestros? ¿Qué? Es Lipswat. Nadie más. ¿Sanitario? Nadie. Uno de los malos y de para abajo. Vale, vale. Médico. ¿Muerto? ¡Medic! 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 Vale, vale. Ah, me parece que ya. A ver, viene Gorgon aquí. Nos cura a todos. ¡Gorgon! ¡Superman! Viene Super Gorgon. ¡Medic! Nos vamos al parking. Es que nadie puede curar aquí ya. Y de ellos tampoco. Ellos están fulminados todos. ¿Quién ellos? O sea, vosotros. Yo. Correcto, para abajo. Sí, más o menos para allá. Oh, tío, solo hay para abajo. Ah, que Butcher también. Charlie 11, pero ¿dónde coño está Charlie 11? Los dos equipos bravos están muertos. Solo queda la comandante, nadie puede comunicar con ellos. Solo el maletín, tío, me quedo con él.
No, la única solución es que venga Gorgo y nos cure. ¿Y quién comunica? No sé si es por mi lisera. No podemos comunicar heridos. No, estamos muertos. No, no estamos muertos, estamos heridos. Tenemos las vidas. No se puede comunicar herido. Si no podemos hablar con ellos. Ah, tampoco, es verdad. Pues, esa es aquí la cuestión, no, no, no esto, es que no podemos. Aquí, ¿dónde estamos ahora? ¿Sí? Habéis dicho, vamos a comer. Nada, hemos venido todos de aquí abajo. H14 o 15. Si hubiéramos bajado, hubiera sido peor. Bravo 2 a cuartel general. Estamos en una batalla de por todo abajo. De Bravo 1. Estamos en H... Todos, creo que todos. Sí, sí. Lo malo son los primeros 15 minutos. Estás ahí... No. Luego ya, pff, anda ya. Hay dolor de espalda ahí. ¿Qué te doy? El teniente herido y necesitaríamos cura por parte del sanitario de Bravo 1. Estamos en coordenadas H no sé qué, cambio. Porque nos han quitado el mapa. Más enemiga, ya está. H14, ¿dónde estábamos? Y sí, porque se movían. Ellos cogían el maletín, se movían y nosotros los teníamos que mover. Ya no, tío, claro, sí. No puedo hablar yo. Y el Bravo ya está fulminado. Yo también estoy muerto, no tenía que haber hablado. Ah, vale. A ver, Gerard. Tienen todo el equipo sense de Bravo, ¿eh? Només quedarán los dos o tres que quedan a la intendencia. Me estaban bien puestos, tío. Gorgon. Super Gorgon. Muy bien, genial. ¿Cómo ha ido? Gracias a vosotros, pues hombre, no muy bien. Guillermo está emboscando, ha parado a los maletines. Bravo 1 aún está en activo, o sea, simplemente tenía que curaros. Ha dicho... Estábamos ahí arriba, todos han dicho, ah, ya está, venga, vamos. No está porque los maletines tienen que ir al cuartel general. Mientras bueno, no lleguen... pero hemos todos dicho, que... nadie dice nada, hemos dicho, ah, pues venga, son las 2:15, vámonos. Lo han dicho todos y hemos dicho, vamos. La habíamos dado por... La partida la lleva Rafael, no nosotros. Bueno. Hemos comunicado, a ver, ¿qué hacemos? Que vivan todos, nos Rafael, da tiempo me recibes, para cambio. Aquí. Y Bravo 1 viene con nosotros, no está en operativo. Están todos muertos. Te ibas a encontrar uno, una oleada de aquí. Muertos. Por eso hemos dicho esto, estábamos todos en el mismo sitio, todos muertos. Entonces, hablas con Plana Mayor y Plana Mayor ha dicho... Yo no he recibido nada, tengo tres emisoras, pero, Butcher. Si no te hemos oído en toda partida bien, en toda partida. Nos hemos oído Butcher. De puta pena. Lo que quieras, tengo tres emisoras, ¿me entiendes? No, yo no he recibido nada. No soy yo. Yo ni te oía. Butcher, que no me tienes que oír a mí. Se lo comunicas a él. Plana Mayor, me recibe, cambio. Capital, ya está. No, hombre, pero... Vale, ya está. Es que con tres emisoras, claro. No, no es con tres emisoras, pero si tú no me oyes, Plana Mayor. Estábamos nosotros como locos, moviéndome por el bosque de Sherwood. Llegamos. Yo a saber no me pego aquel sprinter. Super Gorgon. Que hemos visto vuestro maletín y hemos dicho aquí cuatro. Hasta ahora sé que toquen el maletín. Luego lo podemos coger. Bueno, al menos yo soy el que sale en las novelas esas de National Geographic, ¿sabes? Porque soy el único que quedó vivo de la misión. Voy en canal historia. Porque tú estabas con la hamaca, cabronazo. Bien enemigo. Estabas ahí. La hamaca. Las piñas, los bosques, los barrancos. La palma de mi mano. Un aplauso al héroe del Gizmo, ¿no? ¡Gizmo, Gizmo! ¿Habéis disfrutado o qué? Eres un héroe. Sí, claro. ¿Ya tenemos pegado? No, nada. ¿Qué, chaval? ¿Cómo estás? He matado a uno. De lobo solitario. Hostia, yo no he matado a nadie. Pues hemos salido de plano y todo. No, vale, això és molt simple.
La parte de Mersin es muy espai, en cambio costa un ordre, y el director usó a cada dos metros. A ver, Gorgon. Gorgon. A ver, ¿tu observación fuera del mapa cómo ha ido? Llevo 3 o 4 semanas con el mismo paquete de bolsas, macho. Y no se acaba nunca. ¿Qué hemos venido para aquí? Disparo 3. Mira, que habéis intentado un poco. Vaya. No, 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 es que no mato a nadie, me mato siempre. Cago en la puta. ¡Buche! Dame mis pilas, que yo te doy esta. ¡Buche, por favor! ¡Cambia todo el programa! Venga, hombre, aquí vamos con el... ¡Eh, tú, cabrón! ¡Oye, mamón! Para hablar conmigo, primero hablas conmigo. ¡Calla, hombre! No sabía nada. No sabía nada. La radio. Yo lo escuchaba al Gorgon, ¿eh? Yo, alguna que otra vez... Yo, Gorgon, que te habla. No sé qué es mi radio, tío. De Olivo. ¡Ana, me he hinchado a correr! ¡Bravo, aquí! Que se lo han revuelto la tierra. Sí, he disfrutado perdiéndome. Yo es que me conformo con poco. Me he perdido y ya estoy contento. Ah, pero he matado a uno. Se pensaba que era de lo suyo, dispara al aire. Digo, sí, sí, ta, 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 ta.